acto de tortura. Organizaciones de derechos humanos, por los derechos populares y contra la violencia del Estado, nos hemos reunido en la Plaza de la Constitución de los presidentes para denunciar lo que ocurre en nuestra patria. 1. A 27 años del término formal de la dictadura militar, los gobiernos civiles han avanzado en el perfeccionamiento de un modelo de sociedad, el cual se resume en una dictadura vestida de democracia sin el dictador. Para ello no solo han mantenido toda la obra gruesa, neoliberal y represiva, sino que se han alimentado la existencia de un enemigo interno. 2. Han sitiado la Araucanía, implementando el terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche y han implementado los hechos del Estado de sitio contra las comunidades mapuches. 3. Los casos de corrupción y la colusión de las fuerzas exdemocráticas con los más rancios del pinochetismo ha llevado a un incremento del descontento y protesta. Para callar esa indignación han resucitado el secreto de sumario, la censura a la prensa, atentando hacia la libertad de información de la población. Han criminalizado a la juventud y a la familiar mediante la dictación de la detención por sospecha, control de identidad y con la amenaza de persecución contra los padres. 4. La brutalidad de la policía militarizada de carabineros ha llevado a la aplicación de tortura contra adolescentes, mujeres que protestan y niños de las comunidades mapuches. Todo esto ocurre en momentos donde se cocina la impunidad a los responsables de las corrupciones y a la clase política, como también la rebaja de pena contra los criminales de la humanidad que hoy se encuentran en la cárcel de lujo de Punta Peuco, cárcel inmoral. 6. Con estas acciones el gobierno junto a la derecha conservadora pinochetista pretenden amedrentar a la población, inhibir la protesta social y aterrorizarlos mediante costosas y masivas campañas del terror bajo el manto de la lucha contra la delincuencia y contra el tráfico de drogas. Pretenden que todo siga igual para que ellos, los que sustentan el poder, continúen con su festín a costa de recursos públicos. 7. Es por esto que llamamos a toda la organización nacional y extranjera a denunciar con fuerza que la tortura se sigue aplicando en Chile, que los métodos represivos de la dictadura están de vuelta y que, más que nunca se hace salir de frente con todas las fuerzas de la historia a parar, frenar todos los abusos y violaciones de los derechos humanos que se siguen cometiendo.